Hola Muniz, hoy llegamos a una ciudad aquí en Corea que se llama Andong y sí, estoy viajando sola. Fue todo un caos llegar hasta acá, la verdad. Ay, pero ya llegamos. Son las 4 de la tarde, salí de mi casa a las 10, chicos. Son las 4 de la tarde y no he comido, así que me compré esto. Estoy muriendo de hambre. Se supone que iba a venir a Andong en camión. Me iba a subir en mi camión a las 11 de la mañana y llegar a las 2. Y como pueden ver, estoy en un coche porque lo renté por un día mientras que estoy hoy en Andong. Y sí, se supone que iba a venir hoy a las 2 aquí, pero de mi casa al terminal del camión tarda como unos 45, 50 minutos. Salí a las 10 pensando que iba a llegar bien, pero mientras que estaba en el metro vi que ya no se iba a poder. Iba a llegar a la estación de camión como 5 minutos antes de las 11. Y de ahí, del metro hasta el camión, hasta encontrar el camión, sabía que no iba a poder hacerlo en 5 minutos. Sabía que no iba a poder correr desde el metro hasta la estación del camión y para llegar hasta el camión en 5 minutos. Entonces, dije, estoy viajando sola, tengo todo el día, tengo todo el tiempo del mundo. Cancelé el boleto de mi camión, cambié el tiempo para rentar este coche y decidí buscar otro medio de transportación para llegar aquí, y lo más rápido fue venir en tren a las 2 de la tarde. Me subí al tren, 2 horas después, aquí estoy. Ya que llegamos, es mi primera vez aquí en esta ciudad. No sé nada de este lugar, lo único que sé es lo que vi antes de venir. Hay muchos lugares que ahorita vamos a ir que son como muy tradicionales, hay que decir. Y bueno, estoy emocionada porque, primero que nada, no he viajado aquí dentro. No he viajado dentro de Corea mucho y siempre he querido viajar así por todo Corea, solo para conocer más mi país. Y es muy emocionante. También no he viajado sola en muchísimo tiempo. De hecho, casi no he viajado sola. He viajado una vez por Corea sola, pero no quiero decir que viajé sola, porque fui a un lugar en donde había gente que conozco que vive ahí. Entonces, como que no estuve sola, la verdad, mucho del tiempo. Esta vez es mi primera vez realmente estando sola, viajando y haciéndolo todo sola. Llegamos al primer lugar que quería venir. Estoy confundida porque aquí es donde tengo que estacionar mi coche, pero no sé cómo entrar. Literalmente por aquí no hay nada. Tal vez tenemos que caminar un rato para ver qué hay. Vamos. Este lugar que ahorita estoy buscando, miren, se llama Manhyujong. Y aquí creo que es donde grabaron un K-drama que se llama Mr. Sunshine. No sé, chicos, no sé dónde estoy, no sé por dónde caminar. Aquí nada más parece que hay como casas de gente que vive. Pero pues vamos a caminar por acá. Espero que encontremos algo. La verdad, ya hace bastante frío. Esperé hasta que sea justo este momento en octubre, porque sabía que iba a estar increíble venir durante el otoño, cuando no hace tanto frío, pero ya está haciendo un poquito y se ve muy bonito y todo. Nada más que siento que nada más estoy caminando por casas. ¿Dónde estamos? No sé, sé dónde estoy, por dónde voy. 35 minutos en la carretera para venir aquí, así que esperemos que encontremos algo. Creo que ya llegamos. Al parecer vamos a tener que caminar mucho. No quiero estar tanto tiempo aquí porque cierran en menos de una hora y tengo que regresar por donde renté mi cuarto, que está otra vez como unos 40 minutos de puro carretera en coche, así que no quiero regresar cuando esté tan oscuro. Nada más que miren, literal no hay nada.
y nadie. Vamos a caminar. Para los que vieron este drama, Mr. Sunshine, esta escena se hizo aquí. Está muy bonito. Ese lugar se llama Manhyujong. Según yo, esto es todo, pero está increíble. Aparte porque vine sola y no hay gente ahorita porque vine a la última hora. Está súper bonito, wow. Voy a estar caminando un ratito por aquí. Ya nos vamos a ir a otro lugar aquí en Andong. Ay, estoy súper feliz, no saben. Estuve caminando y hablando con alguien que trabaja aquí porque me estaba explicando un poquito de este lugar. Ahorita el lugar que vimos, Manhyujong, era la casa de un señor muy importante de la dinastía de Joseon hace muchísimo, muchísimo. Pero aquí se hizo más famoso turísticamente porque es donde se grabó esa escena que les enseñé. El lugar que más quise venir, de hecho vine a esta ciudad para ver esto porque este es el lugar donde todos vienen a ver en la noche. Y yo cuando planeé este viaje dije, tengo que venir a las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde es cuando empieza a oscurecer y todo se ve mucho más bonito. Pero es que vean esto, por favor. No. ¿Ven eso? Imagínense luego cuando se oscurece más. Vamos a caminar por allá, ¿va? Todos están aquí como con familia o de parejas y yo aquí sola con ustedes, pero está bien. Este lugar se llama Wolyongyo y como pueden ver aquí es un puente muy famoso en las noches porque ponen las luces. Tengo frío y tengo mucha hambre, pero me quiero quedar aquí, está muy bonito. Cuando viajas sola siempre tienes que traerte un tripié. Hay gente ahí. Wow, qué padre. Miren, allá hay más. Por fin vamos a cenar, me estoy muriendo de hambre, no he comido. Aquí es un restaurante que encontré aquí enfrente. Aquí muchos de los restaurantes solo empiezan a vender menús para dos personas mínimo y como estoy sola, encontré este lugar. Vine a cualquier lugar, la verdad. Ya me estoy cansando un poquito. Uy, hace mucho frío ahora. Y ahora que tengo mucho frío, son las 7 y quiero ir a un café por aquí. Vi que es súper, súper popular y famoso aquí en Andong. Se llama Wolyongdang. Ahorita donde fuimos el puente se llama Wolyongyo. Entonces creo que está como conectado o algo, no sé. Así que pues si vienes al puente, tienes que ir a este café. Está a 3 minutitos. Nada más quiero tomar como un té calientito porque tengo muchísimo frío. Ya hace muchísimo frío, chicos. Y ya vamos a ir al hotel. Que también estoy súper emocionada para ir a ese hotel porque es un lugar súper, súper diferente. Quiero enseñarles. Y yo también quiero ir porque es mi primera vez yendo a un lugar así. Pero bueno, vamos a ir al café. Allá, no sé si lo pueden ver. Allá, hasta allá fue el puente en donde estábamos. Y ahora estamos aquí. En otro puente. Miren qué bonito. Wow. Hay que entrar. Vi que normalmente la gente se siente afuera durante el día, cuando hay sol y así, pero ahorita que hace mucho frío, todos están adentro. El menú está muy interesante porque lo más famoso aquí
es un latte, pero de marihuana. Obviamente no es marihuana que tiene, porque aquí en Corea es ilegal, pero tiene hemp. No sé cómo decirlo en español, hemp seeds. Una de las bebidas más populares aquí es eso, pero solo te lo dan frío. No lo pedí porque ahorita yo tengo mucho frío, entonces yo pedí matcha calientito. Me compré dos pastelitos que son también famosos aquí. Uno sí es de marihuana, que dicen que es. Qué raro decir eso. Se siente muy ilegal decir eso. Y uno de arroz. No se ve nada, pero creo que ya llegué al lugar donde voy a estar durmiendo. Está en medio de nada. Y estoy un poco nerviosa. Chicos, bienvenidos a mi cuarto. Tenemos estos, donde tengo que quitarme mis zapatos. Es un cuarto súper pequeño. Tenemos que estar muy callados porque todos los cuartos están conectados. Al lado está el baño, afuera tengo que salir. Está demasiado chiquito, pero tiene todo. Ya tenemos donde dormir. Y mini espejo. Chicos, me iba a ponerme lista para ir a dormir. Me iba a ir a lavarme los dientes y todo. Pero me acordé que me compré este pan ahorita en el café y quiero probarlo con ustedes. Tenemos que estar un poquito más callados. Va a ser un mini ASMR. Este es el pan de marihuana. Primero que nada, qué rico. Wow, qué rico. No sé si solo se le pusieron el nombre para que la gente compre más. No sabe a nada especial. Nada más es como uno de estos mandarines. Así se dice en español. Mandarín. Súper, súper dulce y ya. Pan muy dulce. Muy rico, pero voy a guardarlo porque me lo quiero comer mañana en la mañana con mi cafecito y todo. ¿Creen que esté bien que lo ponga aquí adentro? Aquí no hay un refri. Lavé la cara. Quiero ir a dormir. Estoy súper cansada. Aquí está escrito un poquito sobre este lugar. En unos segundos para ustedes, mañana para mí, les voy a enseñar la parte de afuera de este lugar. Como pueden ver, este no es un hotel normal diría. Cuando estuve buscando lugares para dormir aquí en Andong, me di cuenta que muchísimos lugares obviamente tienen hoteles normales como los que siempre vemos, pero también está como, es parte del tour dormir en uno de estos lugares que se llama Kotek. Básicamente estos son casas muy muy viejas que han podido pues tenerlos hasta ahora. Este lugar que se llama Chiam ha estado desde 1832. Esa familia vivieron aquí en 1832 a 1910 y ahora lo están usando como un lugar así para poder traer a gente, para poder tener una experiencia única, tener la experiencia del pasado. Está muy interesante, ¿no? Aquí nos escribieron la historia. Estas cosas significan, cada cuarto tiene un nombre diferente. Aquí dice qué significa, pero no lo entiendo, así que no voy a ni tratar de entenderlo ni tratar de explicárselo a ustedes. Lo único que me da miedo ahorita de este cuarto, me da miedo que salga algún insecto. Pero pues estamos en la naturaleza, literalmente estamos en medio de nada. Y bueno, ya voy a descansar, voy a dormir. Los veo mañana. Buenos días, amanecimos aquí. Esta es la entrada aquí. ¡Ay, hola! Esta era la entrada, esta es la casa.
No sé si se acuerdan ayer que les dije que no entendía lo que decía el papelito adentro sobre mi cuarto. Luego lo averigüé. Dicen que en mi cuarto, donde yo me quedé ayer, era el cuarto donde la familia que vivió aquí hace años estudiaban. Está muy bonito, ¿no? Como que está muy tranquilo todo. Todos vienen aquí para relajarse, para descansar. Pero solo fue lindo para una noche. Ahorita luego les cuento mi experiencia de la noche aquí. Pero ya nos tenemos que ir. No dormí nada. Creo que dormí unas 2 horas. Si hoy me ven un poquito cansada, es por eso. Como que está muy bonito y todo para relajarse. Así en las mañanas se ve lindísimo. Pero en las noches, chicos, cuando estás tratando de dormir, se escucha todo. El señor de al lado que estaba roncando. También se escuchaban como todos los animales que viven por acá. Los perros, o sea, amo la naturaleza y todo, pero wow. Me daba cosa ir al baño en medio de la noche. No sé por qué, como que tenía muchísimo frío. Y luego mi ansiedad empezó a llegar. No sé, creo que fue que básicamente por mi ansiedad y mi mente que empezó a pensar demasiado. Mi cuerpo y mi mente nada más no se sintieron cómodos aquí en la noche. Me acuerdo como a las 3 de la mañana ya dije, ¿sabes qué? Ya ni voy a tratar de dormir. Y luego traté de dormir como a las 6 y media, 7. Se supone que hoy iba a ir a otro lugar por aquí antes de irme a otra ciudad por última vez. Pero para poder ir a ese lugar tendría que haber despertado a las 8 de la mañana. Y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de dormir lo más posible, porque si no, no voy a poder disfrutar del otro lugar que voy hoy. Ahorita ya nada más me falta desayunar y luego subirme al camión para irme a la siguiente ciudad. Así que voy a acabar el vlog aquí. La siguiente ciudad me voy a quedar 2 noches. Así que los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Espero que les haya gustado mucho. Me encanta vloguear mientras que estoy viajando. Me encanta vloguear en general. Los quiero mucho. Adiós.